Pues bien, amigos, aquí los tienen ya. Quise dejarles el audio original de este mejor de exposición de la Mundial de Zagreb en el mes de abril, en el 2004, en donde ya vemos al juez croata de nombre. Tuve que anotarlo, Nick Salemo, espero estarlo pronunciando bien, seguramente no, en donde está recorriendo la línea. Pero quise dejarles el sonido original para que se empapen, para que se integren a la emoción que había. En estos momentos. Realmente un mejor disposición de una mundial significa mucho, significa esfuerzo. Estos 10 perros que vemos aquí están representando en 9 países diferentes. Ahorita les voy a decir de dónde es cada uno de ellos. Y la emoción es algo, algo fuera de serie porque realmente hay mucho mucho trabajo hay que destacar la elegancia del juez fue algo que me impresionó bastante impecablemente vestido, tuve la ocasión de saludarlo posteriormente y de felicitarlo, aquí vemos ya al primer ejemplar en movimiento un altibu, un pastor inglés que venía desde Grecia a ganar el grupo a la mundial, vemos que hace un bastante rol y un perro en muy buenas condiciones y a título personal voy a decir, la verdad es que cuando empezó el tema de no cortar las colas yo pensé que era una raza que no iba a perder tanto, pero al ser una raza tan cuadrada y tan compacta, realmente me cuesta, me cuesta verlos, me cuesta, cuesta que me guste, más sin embargo el perro es bonito. Este Terranova también, en mi opinión, discreto de pelo, también hace un poquito de rolling, que es típico de la raza, no en la cadera, sino más bien en, en la piel del lomo. Un poquito justo de pelo, pero bastante correcto. Vemos dónde va a arrancar. El manejador hace el intento por levantarle la cola. Podría haberse ha visto un poquito más alegre. Es ahí, eso que hace ahí es indicador de que a él le gustaría que levantara un poquito más la cola. Más sin embargo, el perro se mueve bien. Tiene bonita cabeza, bonitas proporciones, hueso. Es un perro masivo, que es lo principal de la raza. Y el Terrier Escocés, manejado por Rebecca Cruz de Estados Unidos, a quien muchos de ustedes reconocerán. Muy, muy bonito este perro abigarrado o atigrado, como quieran ustedes llamarlo. Aquí lo vemos: un perro sólido, un perro con un buen implante de cola, una cabeza correcta. Se le ven pequeñas las orejas como marcan los cánones. Muy, muy, muy hermoso. Y aquí entre nos, ese era, ese era el favorito para hacerle. La maldad a quien ustedes ya saben quién ganó, pero bueno, para los que no, lo, no lo, lo han visto, los que no saben, no lo voy a decir de momento. Aquí vemos el Daxon. Esta viejita fue muy comentada. Incluso el presidente del FCI hizo un comentario en su muro, dándole reconocimiento. Porque tiene ya más de 50 años creando la raza de origen italiano. Y este perro que en el catálogo está listado como lituano. Obviamente está manejado por un oriental, que fue algo de las cosas que más me llamó la atención. El Rin de los Pomeranias en un buen 60-70% estaba integrado por manejadores, una delegación, no sé, tal vez filipina, japonesa, china y de ese tipo de países. También lo vi un poquito justo de pelo, pero muy bonito el perro también, muy bonito el temperamento. El Basset Hound, que probablemente fue el que menos me gustó, también italiano, al igual que el Daxon. Ahí lo vemos de ida y vuelta. Muy, muy interesante que el juez siguió prácticamente la misma rutina, le dio tiempo a los perros, los vio de cerca, no se tomó demasiado tiempo. Porque en estos contornos, aunque es un momento muy importante, realmente sí se siente la emoción, pero también se siente el cansancio de los manejadores, de los jueces, de los organizadores y de todo mundo. Aquí vamos a ver quién se llevó la nota de la noche, el pointer, eh, que venía de Serbia. A la hora que da la ida y vuelta, ahí, debió haber regresado sobre el tapete, claro, y por alguna razón, por los nervios, le ganaron al señor. Y va y se coloca a su lugar. La, la muchacha del Basset le hace la indicación de que tiene que regresar. Se toca la cabeza como diciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy pensando? Saludo al público y se llevó un aplauso. Ahora sí que por la simpatía, por la inocencia. Como les decía, este perrito de Serbia. Bastante correcto. Con buen movimiento. Me hubiera gustado saberle da a este perro. No, no tuve la, la ocasión de verificarlo. Ahí, como que se disculpa un poco un poquito con el juez y se va alrededor. Definitivamente un perro con muchas posibilidades. El cocker finlandés no fue un perro que me dijo mucho. Aparentemente es una hembra, una cabeza más bien discreta, buen movimiento, bonita espalda, buen color. Ahí lo vemos haciendo lo suyo. Los finlandeses y los rusos realmente son de los países más fuertes en muchísimas razas y este cocker no es la excepción lo traían en bastantes condiciones la pudul estándar proveniente de barcelona muchos comentarios también de que esta perra no gustó mucho a mí en lo personal me gustó como se presentó pero sí creo que había puduls mejores porque tuve, tuve, ver, tuve la ocasión de ver el juzgamiento de la raza tanto de los negros como de los blancos eh, juzgada por Gatsby, este señor inglés, muy famoso del creadero Afterglow fue quien tuvo el honor de, de juzgar esta raza. Pero ahí la vemos alrededor. Ahí pierde un poquito el paso. Pero pues tanto perros como manejadores están nerviosos. Y por último, quien se llevó la noche, quien se llevó todos los aplausos, todo el glamour, quien llenó el ring con su personalidad, con su condición, con su tipicidad de movimiento, Saida, la famosa perra que venía desde Estados Unidos, manejado por nuestro amigo Willy Santiago, más sin embargo la perra es de crianza chilena de nuestro buen amigo Ramón Podestá realmente creo que este es el único perro que yo había visto antes de la mundial y pues ya le había visto ganar yo en Florida y fue el perro número 2 en los Estados Unidos durante 2023 y ganó mejor exposición en el, en el show previo a la mundial bajo el juzgamiento de Thomas Jakel presidente de nuestra alma mater presidente de la FCI Aquí vamos al señor Lemo recorriendo con mucha sobriedad. La verdad es que brilló también mucho su personalidad. Recorriendo la línea, seguramente ya en un proceso de eliminación final. Ya tiene dos, ya tiene tres, ya tiene cuatro perros que son los que van a colocar. Tal vez ya tiene dos que no los va a colocar. Tres, no sabemos. Sería muy interesante poder entrar a su cerebro y ver qué, qué hay por ahí. Vemos esa mesa blanca que está atrás, que tiene como un stand. Ahí es donde estaban las magníficas muñas que vamos a ver que entrega a continuación. Ahorita pues ya la mesa vacía. No sé por qué se me pasó el antiguo pastor inglés. Error técnico, pero aquí vemos al Terranova. El perro escocés de Rebeca. Perro compacto, sólido un temperamento típico el Datsun de la señora legendaria que también da su edad y la manera en que se movió ganó mucha simpatía y ahora el pomerania pónganme aquí en sus en los comentarios amigos qué les pareció cuál era su favorito Que les pareció los resultados y no se les olvide suscribirse a mi canal es muy muy importante para mí se sí, los voy a agradecer mucho me encanta interactuar con ustedes escríbanme díganme que puedo mejorar mis vídeos estoy aquí para ustedes ahora el pointer poker español americano poker español tipo americano Creo que se presentó bastante bien dentro de los que no estaba dentro de mis favoritos. ahora la pudo. La movió con mucha mesura, me gustó cómo no la movió porque en Europa vemos que mueven los muy Y Zaira, la única de la cual, por razones obvias, todos salimos de la exposición. Sabiendo su, no, su nombre, bien, un último vistazo para tomar su decisión. Y pues, amigos, ha sido un placer tenerlos aquí conmigo. Para mí, Zagreb, una experiencia inolvidable, muy enriquecedora. Si no han ido a uno mundial en Europa, se los recomiendo. Hagan el esfuerzo y vayan. Y ahora los dejo con el audio original para que disfruten del mejor disposición de, de Zagreb. 2024. En breve veremos quién es el mejor perro del mundo. a su fin, esta fue la Mundial en Zagreb 2024, una gran aventura, una gran enseñanza para mí. Los eh, pido aquí con mi nueva amiga argentina Jennifer, un placer haber compartido contigo. Saludos a todos, Hasta lo, fin, lo, fin, lo mejor a todos. está por venir.